Hola, hola, buenas noches. ¿De qué me habían escuchado y tenía el micrófono apagado? Hello, hello. Buenas noches. Ah, ok, buenas noches, si me escuchan. Ya vamos a iniciar. 3 minutitos y empezamos. Buenas noches. Buenas noches, Marín. Ya listos para el fin de semana. Fin de semana que no se siente por dónde se va. Eso sí, no tenemos la menor duda, madre. Ni modo, hay que aprovechar cada segundito. Ah, sí. Vamos a ver cómo vamos ahí con la plataforma. Avanzamos. Sí, anoche estuve, entré y se avanzó un poco. Ok, perfecto. Poquito a poquito vamos avanzando, no se preocupe. Tampoco para que me la resuelvan toda ya. Problema es que en mi casa no me da señal. Ya casi lo estamos terminando. Cava. Vamos a ver, un minutito y vamos a ir empezando, ¿ok? Ok. Hoy vamos a tratar de salir puntual. ¿Les parece? Está la careta de alegría que pone, No, vea. pero
No, es que ayer quería llover y en todo lo que llegaba a la casa me mojaba. Ah, vaya, ah, vaya. Está bien, entonces. Sí, y como tengo que salir. Está bien. Ok, empecemos entonces con que se vayan incorporando los compañeros. Sesión 4. Siempre en nuestra agenda, saludo, bienvenida, presentación del contenido y objetivo de la sesión. Tomamos la asistencia y desarrollamos nuestra sesión y tenemos el cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a continuar con las funciones independientes. Coincidir, índice. Vamos a ir viendo que, así como días atrás hemos ido enlazando funciones, aquí vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a ocupar dos funciones en una sola referencia. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer el funcionamiento de todas estas funciones adicionales y su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. La función índice, esta es una función que se encuentra dentro de la categoría de funciones de búsqueda y referencia, la cual tiene como propósito devolver un valor en la intersección de una fila y columna específica. Permite encontrar valores que ocupan una posición en una tabla o lista. Y si vemos acá, tenemos los argumentos de la función, que es la matriz, el número de fila y número de columna. O sea que aquí casi que nosotros le decimos cuál es la celda que queremos que nos muestre. Y hay dos formas de su uso. La primera es la matricial, que ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra justamente en el cruce de la fila y la columna que nosotros hayamos especificado. Y esta tiene la sintaxis, el nombre de la función, la matriz, que es el rango de celda que contiene los datos que nosotros necesitamos buscar, y esta puede estar compuesta por una o varias columnas, o bien por filas, ¿ok? Eso dependerá de lo que nosotros andemos buscando. Luego, el número de fila, que es el número de la fila donde se encuentra el valor que buscamos dentro de la matriz seleccionada. Al igual que la columna, es el número de columna donde se encuentra el valor que estamos buscando dentro de la matriz. O sea que este número que vamos a tener acá lo vamos a buscar en este rango de celdas. ¿Ok? ¿Por qué número de fila y número de columnas es opcional? Porque puede de que yo solo tenga que trabajar con una columna, no necesito las filas. O debo trabajar solamente con una fila y no necesito las columnas. ¿Ok? Y la forma de uso referencial, esta devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y una columna. Si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes, puedes seleccionar la sección en la que desea buscar. Y su sintaxis, referencia, que es el rango donde lo vamos a buscar, el número de fila, número columna y el nuevo campo, que es el número de área. El número de área es porque si estamos trabajando con celdas no continuas, necesitamos especificarle a Excel con qué rango va a trabajar. ¿Ok? Entonces, vamos y abrimos el archivo que les compartí y yo paso asistencia. ¿Ok?
Práctica sesión 4. Vamos a ver. Ahí está. Ay, no, hoy sí está haciendo calor, no sienten calor. Una vez que se me hizo el listado, vamos a ampliar acá. Aquí siempre es Ahí caliente. está. Ay, no, qué tremendo. Y ahorita me estoy asando. Ok, veamos. Adelaida Noemí Alvarado de Martínez. Presente. ¿Listo? Alejandra José Martínez Morán. Presente. ¿Listo? Por favor, póngale su nombre completo al dispositivo. Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. Presente. ¿Listo? Carlos Edilmer Romero Batres. No. Cristian Alfredo Canizales Ramos. Presente. Listo. Eduardo José Peña Hernández. Ana Maritza, ahorita le pongo en su presente. Elfin Samael Cruz Nieto. No. Gerson Elí Sánchez García. Por acá, presente. Listo, Presente. gracias. Isaac Adalberto Arias Martínez. Presente. Listo. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. Presente. Listo. Luis Salvador Batercé Soto. Presente. Listo. María del Carmen Villalta Romero. Presente. Listo. Mauricio Isaías Hernández Martínez. Presente. Muy bien. Melvin Javier Peña Peña. No. Noé Rodolfo Argueta Mena. Aquí está para estar. Presente. Listo. Sandra Yanet Orellana Pineda. Presente. Listo. Vladimir Arturo Nieto Zacapa. No. Walter Alberto López Vigil. ¿Quién me escribió? Walter, ok. Yancy Lisset Ayala Melgar. Presente. Listo. Jennifer Patricia Presa Pineda. Presente. Listo. Ok, ¿alguien que no haya mencionado? Todos. Ok, listo. Vamos a ver. Voy. Bien, dice acá, obtenga el resultado en la celda B15 haciendo uso de la función índice, pero en las filas y columnas haga referencia a los valores dados en la celda B12 y B13. ¿Cómo así? Vamos a trabajar ahorita, mire, fórmulas, ficha fórmulas.
búsqueda y referencia. Y aquí va a buscar índice. ¿En qué columna nos vamos a ubicar o qué? En la celda C15. Aquí en los datos. Ah, sí, okay. C15. Buscamos índice. Ok, don Elvin, ahorita le pongo su asistencia. Ok, entonces, en la C15, ficha fórmulas, búsqueda y referencia, función índice. Y acá están las dos opciones, matriz y referencia. Ahorita vamos a trabajar con matriz, la primera opción, y damos a aceptar. Ok, ya tenemos este cuadro. Muy Sí. bien, muy bien. La matriz es la celda donde yo voy a ir a buscar esa información. ¿En qué celdas se encuentran esos valores? Perdón, se me cerró. Y, ay, ¿qué se me hizo? Y ok. Entonces, la matriz va a ser de la C3 a la F11. Mire, vamos a marcar solamente los registros de la tabla. Vamos a omitir la parte del vendedor y la parte de los años. Quitar esto. Ya, de la C3 a la F11. Como dicen las indicaciones, que nosotros necesitamos un número de fila y un número de columna. O sea que si yo le pongo fila 1, columna 1, mire el resultado que me muestra es el 78. Observe, fila 1, columna 1. Ahora déjeme explicarle algo. Esta función trabaja de forma F1-C1, es decir, número de columna y número de fila. Yo acá les he puesto estos numeritos en azul solo para que usted tenga una referencia, que quiere decir que cuando nosotros estamos trabajando con esta función, la primera fila que yo seleccione va a ser la 1, luego 2, 3, 4. No pone tanta atención al número que se le asigna, mire. Sino que Peter será la fila 1, Simón la fila 6 y no la 8. En el caso de las columnas, 2020 es la columna 1, 2021 la 2, 2022 la 3 y 2023 es la columna 4. Entonces, según yo he seleccionado, así es como me va a mostrar los resultados. Si la fila es la 9, ¿a quién me va a mostrar acá? ¿Qué valor? Si la fila es la 9 y la columna es la 1, ¿qué valor me va a mostrar de resultado? Cien, no. Bien, creo. Exacto, 100, porque la fila 9 es mía y la columna 1 es 2020. Entonces la intersección de esos es el 100. Entonces, como dice acá que vamos a hacer referencia, miren el número de fila, le vamos a dar clic a la C13 y acá le va a mostrar el valor 9 y en el número de columna le vamos a dar a la C14 y aquí le va a mostrar el valor 1. Ya lo tenemos así.
Sí. Muy bien. Entonces, damos a aceptar y listo. ¿Por qué lo estamos haciendo con referencia? Por ejemplo, si ahora yo le digo, mire, póngale columna 3 y le cambio aquí el valor en la C14 a la columna 3, mire, si la fila sigue siendo la 9 y la columna ahora es la 3, este es el valor que me muestra acá. Y si en lugar de la fila 9 fuera la fila 4, mire, fila 4, columna 3. Este es el valor. ¿Sí? ¿Me he dado a entender con ese punto? Sí. Perfecto. Pasemos al siguiente. Voy a dar otro sitio. Índice. Ok. Vamos acá. Yo quiero, dice acá, los gastos correspondientes al mes de mayo. ¿Sí? Gastos del mes de mayo. Yo tengo una tabla donde tengo los meses, tengo ingresos y tengo gastos. Si son los gastos de mayo, hoy vamos a trabajarlo en la celda. Igual, índice. La matriz, ¿cuál será en este caso? Ahora vamos a considerar acá. De la B3 a la D11. Ya está. Sí. Muy bien. Y punto y coma, ¿verdad? El número de fila, si queremos, ¿cómo sabemos que cuáles son las filas y cuáles son las columnas? Si dice gastos mayo, las filas son donde tenemos los meses, enero, febrero, marzo y todos los demás. Entonces, ¿en qué fila se encuentra mayo? La 3. Las 5. En las 5. No, Entonces yo bien, le muy pongo 5. ¿Y en qué columna se encuentran los gastos? La 3. En la 3, muy bien, entonces yo pongo el 3 y cierro mi paréntesis. Ahí estamos. Y el resultado, 3.800. Vamos a ver. Mayo, gastos, acá está, mire, 3.800. ¿Alguien le dio diferente? Es igual el mismo. Muy bien. Debe darme ejemplo de diferente. Entonces, obtengamos los gastos de septiembre. ¿Cómo lo haría? Mil quinientos. Vamos a ver si es cierto. Sería acá igual índice matriz, ¿verdad? Ah, se vuelve toda A la tablita. la. El número de fila, ¿cuál es? Sería 9. Muy bien. ¿Y el número de columna? 3. 3. Muy bien. Ahí está el resultado. ¿Y qué pasa si nosotros queremos ahora los ingresos de junio? ¿Cómo haría?
esa opción. Igual, índice, Ingreso, digo. tres, ¿cuál es el número de fila? Seis. El 6 porque es junio, ¿verdad? Y el número de columna, Siempre la tres. dos, dos, ¿verdad? Porque ahora son Sí. ingresos. Cerramos el paréntesis. 309.000. Nueve mil. Para los números. Ya veo, ya veo. Lo que pasa es que le No. falta el formato, pues no lo veía bien. Sí, por eso. Ahí está. Eres pollo, el niño. Okay, listo, sigamos. Ahora. Vamos a recordar coincidir, ¿sí? Para después hacer una unión de índice y coincidir. ¿Ok? Ubiquémonos ahí en la hoja coincidir, celda G2. G2. ¿Ok? ¿Ya estamos ahí? Sí. Ok, entonces venimos igual coincidir. ¿Cuál es nuestro valor buscado? Ojo, si yo no tengo el valor que estoy buscando en una celda en específico, puedo escribir el valor. Ah, yo estoy buscando 7500. Ok, ese es mi valor buscado. Ese valor lo tenemos en la tabla. Sí, lo tenemos en la tabla, pero si yo hago referencia a ese valor y de pronto lo cambio, entonces aquí me va a cambiar también. A menos que yo lo ponga aparte solito, puedo hacer referencia a él. Entonces, por eso, por el momento, nosotros lo vamos a escribir. Okay. ¿Okay? La matriz buscar lo vamos a hacer de la C3 a la D11. ¿Y a este qué tipo de coincidencia le vamos a hacer? Exacta. Exacta. Entonces ponemos cero. Ay, me equivoqué. Sí, Qué barbaridad. Hice algo. adiós. No, pero así tendré. Ah, perdón. Aquí solo es la C. Solo los ingresos de la C3 a la C11. Ya estaba combinando las funciones antes de tiempo. Ya está. Cinco, María. Okay, Sí. presionemos enter y veamos si es cierto. En ingresos, 1, 2, 3, 4, 5. 7500 se encuentra en la posición 5, entonces está correcto. Ahora queremos el mes con ingresos de 5700. La historia es la misma, ¿verdad? Coincidir el valor buscado, 5700. Ok. La matriz solo son los ingresos y la coincidencia por el momento se la podemos poner exacta. Ok.
Ocho. Cinco mil setecientos se encuentra en la fila 8. Y obtenga usted el mes con los gastos de 500. Tres. Tres. Ese es el Tres. resultado. Muy bien. Coincidir. Buscamos 500. Ahora son gastos. Exacta. Ok, Melvin, ahorita le pongo su asistencia. Ok. Bien, entonces, tres. Entonces, ¿qué estamos logrando nosotros con la función coincidir? Obtener la ubicación de los valores que estamos consultando. ¿Y para qué me va a servir a mí obtener esa ubicación? Ah, porque para la función índice y coincidir, yo necesito ese valor. Ok. Entonces, vamos acá, vamos a hacer dos pequeñas listas. Acá, una para el año y una para mes. Ok, ahora lo vamos a hacer rapidito. No hemos creado grupo, ¿sí? Pero podemos venir aquí a datos, validación, tipo lista y en el origen marcamos. De la B4, ah, no, perdón, ahorita estamos con año, marcamos de la C3 a la F3. Ok. Lista en la celda I7. Permitir lista y el origen es de la C3 a la F3. Ya está. Ok, damos a aceptar. Entonces usted ya tiene acá que puede seleccionar cualquiera. Y lo mismo haremos con los meses. Validación de datos, tipo lista y el origen acá, de la B4 a la B15. Ok, damos a aceptar y listo. Ya usted puede seleccionar cualquier mes. Pero como ahorita dice, ¿a cuánto ascienden los ingresos de julio del año 2018? Marcamos 2018 y acá julio. Con estos datos vamos a obtener este resultado. Ya lo tenemos. Sí. Muy bien. Entonces, dice, obtenga el resultado haciendo uso de la función coincidir en las filas y columnas. Vamos a ver si tienen alguna idea ustedes de cómo se tendría que hacer. Yo le ayudo. Igual, ahí el H5, igual índice.
Ya le ayudé. ¿Qué más sigue? La matriz. ¿Cuál va a ser nuestra matriz de la C4 a la F15? Ya está. ¿Cómo Fila. vamos a trabajar esa parte del número de fila? Se dice ahí que ocupemos coincidir. Vamos a iniciar. Ya vamos a iniciar. Esto es como cuando ocupamos una función dentro de otra. Para obtener el número de fila correspondiente al año, al mes de diciembre, por ejemplo, o al mes de julio, vamos a trabajar con la función coincidir. ¿Para qué? Para que no tenga que estar yendo yo a contar, ok, ah, es julio, entonces vengo yo y le digo 1, 2, 3, 4. Julio es el 7, entonces vengo y le pongo el número 7. Me va a tomar tiempo, si imagínese yo tuviera 50 registros. Tendría que estar yendo a revisar cada cual, ¿verdad? Entonces, en este caso, acá en el número de fila vamos a poner coincidir. ¿Sí? El número de fila. ¿Qué valor vamos a buscar? ¿Vamos a buscar el mes o el año? El mes. El mes. Entonces, mi valor buscado en este caso va a ser julio. ¿Ok? ¿A dónde vamos a ir a buscar a Julio? Ajá, A la ¿en cuál I8. rango de celda? En la I8. No, O de la la I8 es la que estamos buscando, B. la De la matriz. B. De la B4 a la B15. Perfecto. A ese rango de celda vamos a ir a buscar la palabra Julio. ¿Y qué tipo de coincidencia vamos a tener? Exacta. Exacta, ¿por qué? Porque es texto. Recordemos que cuando trabajamos con texto, la coincidencia siempre es exacta. Ahora cerramos el paréntesis. Y hasta ahí llega nuestra referencia para el número de fila. Ahora, si queremos saber el número de columna, ponemos punto y coma. Ahora, ¿con qué valor vamos a trabajar? Ahora queremos saber el El número alumno. de columna, que en este caso corresponde al año 2018. Ya la ¿Ya? número 2. Ajá. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a poner coincidir. Coincido. ¿Sí?
¿Cuál es nuestro valor buscado? 2018. El 2018, entonces marcamos y 7. Estamos ahí. ¿A dónde vamos a ir a buscar ese 2018? ¿En qué rango de celdas? De la C. C3 a F3. Muy bien, de la C3 a la F3. Ahí voy a ir a buscar yo el 2018. Ok. Entonces, ahora, ¿qué tipo de coincidencia? Exacta. Exacta, entonces ponemos Exacto. cero y cerramos el paréntesis y vamos a volver a cerrar paréntesis. ¿Por qué cerramos dos veces paréntesis? Recuerde que según va abriendo paréntesis usted, así nos va dando color Excel. Y si mi primer paréntesis es el negrito, el último también tiene que ser el negrito. ¿Ok? Entonces, cuando ya haya cerrado paréntesis, presiona Enter. Y dice 430. Veamos. Julio 2018. Acá está, mire. 430. ¿Ese es el resultado que le dio? Sí. Muy bien, entonces ahora analicemos la función. ¿Por qué tenemos coincidir dentro de índice? Recordando que índice necesita el número de fila y el número de columna para darle un resultado. Y entonces decimos que agregamos coincidir para evitar el estar escribiendo nosotros ese número y que Excel lo busque, haga ese trabajo por nosotros. Entonces, si yo vengo acá y le digo, no, mire, ya no es 2018, sino que es 2016 y es diciembre. Entonces, si yo busco 2016, diciembre, mire, este es el resultado que nos da. Le hizo el cambio. Sí. Bien. ¿Me di a entender con esta parte? ¿O hay dudas? Si tiene dudas, pregunte. Algo le entendimos. Más o menos lo que la fórmula es un poquitito larga. Que Sí. como es anidada, algo un poquito cuesta. Sí, yo sé que En la fórmula se puede perder uno. me mareó la fórmula. ¿Le falló? Me mareó. Ah, le mareó. Yo leí, me falló, y ¿cómo le va a fallar? Ok. Sí, la idea con este tipo de fórmula. Bueno, si alguien lo quiere explicar de manera diferente, yo le doy la oportunidad para que con sus palabras tal vez se entiende un poquito mejor o queda más claro de lo que hemos explicado. ¿Alguien se anima? Solo uno, hombre, solo uno. Lo que pasa es que más o menos le entendí, ya explicarlo. No, pues sí, es que a veces cuando uno le explica es para terminarla de comprender. Pero veamos, si
Me di a entender por qué ocupamos coincidir en el número de fila y en el número de columna. ¿Qué hace la función coincidir en sí? Recuérdelo. Ayer la estábamos ocupando. Solo coincidir, sin índice ni nada, solo coincidir. Recuerde qué es lo que hace. ¿Qué hace coincidir? Busca el dato que necesitamos. Busca un número que representa la fila o la columna del valor que buscamos. ¿Ok? Por eso es que acá índice necesita un número de fila y un número de columna para poderle dar un resultado. Pero como yo, digamos, vean, la tabla es enorme, yo no sé su ubicación. Para esos casos ocupo coincidir para que Excel haga la búsqueda del número de la fila o columna. ¿Ok? Por eso es que cada vez que yo cambio aquí un valor, me puede dar el resultado esperado. Yo pude haber hecho esto, pero vamos a poner aquí 2018 y acá julio. Si yo quiero este resultado, yo pude haber hecho esto, mire. Igual, índice, mi matriz es en toda la tabla donde tengo los registros, el número de fila. Si es julio, dice aquí que es el número 7. Y el número de columna. Si es 2018, es la 2. Y el resultado es el mismo. Pero ¿por qué sé? Ah, es que mire, yo vine y aquí le puse estos numeritos para acordarme que representan a cada columna. Y acá le puse este para acordarme que representan a cada fila. Entonces, cuando me dice aquí julio, yo vengo acá a julio y veo que julio tiene el número de fila 7. Por eso es que aquí puse el número 7. Y luego para la columna, es que yo vi que aquí 2018 tiene el número de columna 2. Por eso es que yo puse el 2 acá. Pero eso es trabajar de más. Cuando yo simplemente le puedo decir acá que a partir de este valor, con la función coincidir, me devuelva el número de su posición, de su ubicación. ¿Ok? Analícelo un poquito y luego me cuenta. Eso quiere decir que si yo tengo las columnas enumeradas y las filas, no tengo la necesidad de usar coincidir. Sí, pero tiene que venir usted a la tabla y buscar cuál es el número que corresponde, ¿ya? O sea, estos números en teoría no deben estar. Yo se los he puesto ahorita para que me Para ver, pueda dar a lograr ver la entender. diferencia. Exacto. Porque esto no debería estar, ni esto acá. Yo solo se lo puse para que viéramos de dónde es que salían esos números. Puede poner la fórmula otra vez, donde está el 430, por favor. ¿En cuál de los dos? En los dos tengo 430. No, en este, en el izquierdo, digamos. Ok. Está. Sí, gracias. Listo. Yo tengo una pregunta con eso, maestro. Dígame. ¿Por qué se puso I8 y después se puso I7? Porque los meses están en las filas.
y los años están en las columnas. Y acá en la función índice, primero me pide el número de fila y después el número de columna. Ah, que no había leído eso, perdón. Ah, no, no, no se preocupe. Ahí es donde, o quizás yo no lo expliqué cómo era, pero por eso es que Gracias. está aquí primero, ok, listo. La julio y después va el año. Es por la ubicación de los datos. Si los años estuvieran en las filas, serían primero esos y los meses serían segundo. Todo depende de dónde esté ubicado. Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? Bien. Pasemos a la siguiente. Índice y coincidir. Acá dice gastos de abril. Coincidir determina la fila que utiliza índice. ¿Ok? Entonces, si yo quiero los gastos de abril, le ayudo la primera. Pongo igual índice. ¿Cuál es mi matriz? Gastos. Perdón, aquí. Índice. La matriz, como estamos buscando los gastos, vamos a marcar, B3, B11. pero también acá necesitamos el mes El de mes. abril. Entonces Entonces vamos a de la B, marcar. la B3. Ah, correcto, de la B3 a la D11, punto y coma. Y luego dice que la función coincidir determina la fila. Entonces ponemos aquí coincidir. ¿Qué valor vamos a buscar? ¿Los gastos o los meses tengo en fila? Gasto. Recuerde, filas, enero, febrero, marzo y todo lo demás. Meses están. Columnas, mes, ingreso, gastos. Ahora la pregunta de nuevo. ¿En la fila tengo los gastos o los meses? Los meses. Los Los meses. meses. Entonces aquí mi valor buscado será abril. Se lo vamos a escribir. Sí, se lo vamos a escribir. Entre comillas. Ya está. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? En la columna 1. De La la columna. B3 a la B11. Exacto. Ahí vamos a ir a buscar ese mes de la B3 a la B11. Punto y coma. La coincidencia exacta o aproximada. Exacta. 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 Ajá. Exacta. Ponemos cero y cerramos el paréntesis. Punto y coma. Ahora, ¿cuál es el número de columna para los gastos? ¿Uno, dos o tres? Tres. Tres. Entonces yo le pongo el tres acá y cierro paréntesis. Y está. Sí. Ok, entonces al presionar Enter, dice 4200. Veamos si es cierto. Acá está abril. Acá están los gastos. Y aquí está la intersección, 4200. ¿El resultado? Sí.
Muy bien, entonces ahora dice, coincidir determina la columna que utiliza índice. Entonces, ubiquémonos en la G6. G6. Ponemos igual. Mande. Índice. ¿A dónde vamos a ir a buscar esos valores? La de 3 a la de once. Perfecto, de la B3 a la D11. ¿En qué número de fila se encuentra septiembre? Nueve. Entonces yo le pongo 9 acá. Punto y coma. Y ahora en el número de columna vamos a ocupar coincidir. ¿Cuál es el valor buscado? Septiembre. No. Hoy andamos buscando el número de columna. Y dice que son los Dos. ingresos de septiembre. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué palabra vamos a buscar? Columna dos. Vamos a buscar la palabra Ingresos. ingresos, correcto. Con la S al final. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? ¿En qué rango voy a ir a buscar yo la palabra ingreso? A columna De 2. la B, columna 2 a la de 3, ¿no? No, de la B2 a la D2. La de Sí, 3. ajá. No, D2. De 2. Sí. Ah, sí, correcto. Solo en el encabezado de la tabla lo vamos a buscar. Ok. Y la coincidencia exacta. Ok. De la B2, dijo a la D2. D2. D2, mágico. Ya Ajá, está. luego de eso era la coincidencia, ¿verdad? Exacta. Cerramos los dos paréntesis. Cerramos dos paréntesis. ¿Cuánto le dio de resultado? 1700. Ay, no me dijo. 1700. Muy bien. Vea cómo escribió ingresos, si le puso la S al final o no. Eso sí. Ah, ya sé que las comillas. Ok. Entonces, cuando usted presiona Enter, 1700. Ahora. Sí, 1700. Ok, para los gastos de julio dice que tanto la columna como la fila serán por medio de la función coincidir. ¿Sí? Así como lo hicimos acá. Fila y columna coincidir. Intente hacerlo.
Ya, ¿cómo vamos? Mira, ¿qué resultado le dio? Pero bien mojado. Ah, vaya, ah, vaya. Vea, esto es así, vea, ponemos igual índice. ¿Cuál es nuestra matriz? De la B3 a la D11. Y aquí es donde empieza la magia. Ponemos coincidir. ¿Cuál es nuestro primer valor buscado? Las filas están representadas por los meses. Entonces yo voy a ponerle aquí que ando buscando a julio. ¿Ok? ¿A dónde lo voy a buscar? Ah, en la columna donde están los meses. Miren, de la B3 a la B11. Y la coincidencia, como es texto el que ando buscando, exacta. ¿Ok? Y ese es mi valor como fila. Ahora necesito mi valor como columna. ¿Cuál es entonces? Coincidir. ¿Cuál es la matriz buscada? Si estoy buscando meses, ingresos o gastos. Entonces yo vengo y marco acá de la B2 a la D2. No, perdón, primero pongo la palabra que busco, entre comillas. Gracias. Gastos, gastos, exacto. ¿A dónde busco esa palabra? De la B2 a la D2. Y la coincidencia, exacta. ¿Ok? No olvidemos cerrar los paréntesis. Y listo. 1100. Julio. Mi ayuno, Gastos. Mira, ahí está. pero lo he dejado ahí. Entonces, tenemos acá índice, perdón. Mi matriz es toda la tabla de la B3 a la D11. El número de fila lo obtengo por medio de la función coincidir, donde estoy buscando el mes de julio en las celdas de la B3 a la F11, a la B11, haciendo una coincidencia exacta con 0. Luego, para el número de columna, hago siempre coincidir, pero ahora estoy buscando la palabra gastos en la celda de la B2 a la D2 y la coincidencia siempre es exacta. Y ahí está el resultado
2100. Ok. Entonces podemos ver acá que podemos tener de incógnita la fila, de incógnita la columna o ambas, fila y columna. Y obtener el resultado por medio de la función coincidir. ¿Sí? No me dio, Okay, no ¿cómo me dio. fue? No me dio. No, no me Vea la función. dio. No sé por qué no. Ahí está. Hola. Bueno, a mí esa me dio, pero la anterior tengo, no sé por qué no me da. Creo que me puede poner la fórmula de la. ¿Aquí? Sí, porfa. Ahí está. Bueno, primero es índice, la B3 a la B2, la matriz, o coincidir, a la fila. Y cierro paréntesis. Ya está. Solo que no sé por qué no me da. ¿Cuál no le da? Ese anterior no me daba por, no sé, pensé que era una comita, pero no. Dice rep. Mándeme la captura o Tal vez una no le foto. pusiste ese. No, a mí no me dio la última que tengo que hacer. Ya lo estoy revisando y. Espéreme, voy a revisar primero esta. Mándeme porfa la captura. Y entonces también, Mari, mándeme la captura de esta para ver por qué no le da. Okay. Puede ser aquí en Zoom o en WhatsApp. No, no. ¿Quién está hablando? Es que se escucha entrecortado y no entendí. Brenda. Ahorita se. Vamos a ver. Ahorita la comparo. Ya. B3. B. Es que es de la B3 a la D11, D de dedo. Y usted lo tiene hasta la B. ¿Quién? Brenda. Yo me equivoqué. Sí, porque ella lo mandó primero. Ah, sí. Ah, Ahorita pero yo voy voy a con pelear por eso. ahorita voy con el suyo, quiero ver. De la B3. Gracias, sí. Julio, ajá. La B3 a la D11. Coincidir. Julio, de la D3. Que no le veo error, pero no Cero. sé. ¿Cómo no? ¿Dónde está? Antes del segundo coincidir le falta la coma. El segundo coincidir. Ajá, después del primer cierre de paréntesis rojo. Quiero ver. Este, mire. Sí, Esta es la sí. que le falta. Ah, espérame, quiero ver. Después de la primera, ajá. Ahí está, ya. Listo. Gracias. Okay. Bueno,
Hoy no fue por mí que no salimos puntuales. Son mentiras. ¿Cómo? No, no vamos a volver a preguntar. No, son mentiras. No, no, no se preocupe. Siempre pregunten, siempre. Es mejor resolverlo. Así queda listo. No, Por mí sí. ahorita no hay problema. Ya la otra semana sí les voy a llevar carrera. Ya voy a empezar un grupo después. Así que sí. No, pero lo ideal y lo importante es eso, que quede resuelto y que les quede claro, ¿verdad? Así que sí. ¿Hay alguna otra duda? No. No dice. No, 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 ya. pregunten, pregunten. No, son bromas, no, son No, pero gracias. Ok, pues. Bueno, pues pasen feliz fin de semana, ¿verdad? Nos vemos el día lunes. Pórtense bien, que nada Siempre nos cuesta. portamos bien mal. Ah, vaya. Bien Ok, pues y pasen mal. bien y mal, dice. Pues sí, de todo un poco, diga. Ok, Pues pues sí. pasen feliz Pues noche. sí. Y nos vemos el día lunes. Gracias, igual, Bueno, pues. cuídense. Gracias, Chao. buenas Adiós. noches. Buenas noches. Bye bye. Bye. Voy a finalizar acá para todos y nos vemos el lunes.